al Capirotada Squad 1.0, o sea, a los primeros Capirotada Squad, amigos. ¿Por qué ese camión tan lejos, güey? ¿Qué rollo, güey? Mira, si yo estoy grabando es porque vengo a hacer algo. Si está grabando es por algo, ¡huépale, qué rollo, amigos! ¿Cómo están? Antes de comenzar este buen video, porque es un video bueno, amor. Es un video que el día de hoy lo vamos a disfrutar. Y ustedes también, porque por algo se metieron al video, por este gran título, amigo. El título siempre llama la atención. Le quito la ceja a la Yaret. Ah, no, no es el título. ¡Es mi venganza, Spanky! Amor, un día de todo amanecer sin ceja. Ya amenazaste mucho, ¿no? No, es que yo vengo por toda la canica de este 2023. El macho. Amigos, quiero que sepan que el día de hoy, como les comentamos, que es un video bueno. Sí es un video bueno, amigos, porque el día de hoy, oye, teníamos mucho que no grabamos un video juntos. O sea, yo y tú, pues, aquí platicando, pues. Sí, pues, cada quien iniciaba su plan malévolo aparte. Tú a la vez, oye, Yaret, ¿qué te está pasando últimamente a ti, amor? No sé, te noto muy segura ya haciéndome bromitas y la fregada. Como que yo te hago una broma y ya como que no. Ay, es una broma, ya como que te, ya. El estudiante se convirtió en maestro. No, yo sí, porque tú también haces cosas de las que sí te creo capaz hacer. No, mi amor, no. Pero es que tú últimamente como que ya, como que te he dado muchos privilegios, pues. ¿Cómo privilegios? Como que te quiero hacer una broma, pero yo no te hago bromas manchadas, pues. Ay, yo sí. ¿Amor? 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 ¿Qué? Tú eres bien pasadita de lanza, la neta. Luego le platicamos eso y luego le voy a decir lo que le va a pasar a Yaret. Aquí en el comentario fijo lo van a mirar. Mira, vamos a ver lo que le va a pasar al Yossi. Ya empiece, ya tú ya me hiciste mal. Tú me debes un montón, Yaret. Vamos un y uno. Amigo, pues bueno, como les digo, si se metieron en el título del video es porque sí, amigos, efectivamente lo que dice en el título, eso va a pasar el día de hoy. Y les voy a decir una cosa, amigo, les voy a decir por qué va a pasar esto, porque yo siempre trato de cumplirlos a todos ustedes en lo que me pidan. Por eso es muy importante, amigos, que nos sigan en Instagram. Aquí les voy a dejar el Instagram de Yaret y también les voy a dejar el Instagram mío. La gente que quiera ir a darme su opinión, su punto de vista, oye, si esto pasa y quiero hacer esto, me gustaría ver esto en tus videos. Nosotros lo hacemos, amigo, porque pues tratamos de estar ahí. ¿Cómo se dice, amor? Que no te pidan que me rape la ceja, porque eso no lo vas a hacer. Pídame que me le rape la ceja a la Yaret. Mira, no es divertido, es triste. ¿Sabes qué me dicen, amor, la última vez que dije, que le rape la ceja a la Yaret? Nadie me la pidió. Nadie me la pidió. Amigos, sin tanto pedo, el día de hoy reúno al Capirotada Squad 1.0, a los primeros Capirotada Squad, amigos, porque traemos un montón de planes. Bueno, traemos, o sea, me refiero a yo y Yaret, pues. Estuvimos platicando y, oye, ¿sabes qué? Si los reunimos y volvemos a hacer el reencuentro, vamos a ver cuál es la reacción de todos ellos al decirle que, pues, vamos a volver a formar el Capirotada Squad. Queremos saber qué es lo que sienten ellos al decirle esto. No sé, la neta, no sé. Y pues el día de ayer, amigos, pues yo le hablé a los del taller. Les dije, plebe, la neta me gustaría. Ellos fueron los primeros, amigos. Son los que se podría decir que saben. Sí, son los únicos que saben de todos, amigos, porque pues ellos fueron los primeros que se salieron. Les comenzó a ir bien en el trabajo y pues agarraron muchas obras muy grandes, amigos, muy grandísimas. Entonces, la neta, me da un montón de gusto que les esté yendo muy bien en lo que viene siendo su trabajo. Y pues lamentablemente, a causa de su trabajo, pues ya no pueden grabar videos. Y ayer yo le dije, güey, la neta me gustaría volver a hacer Capirotada Squad. Yo le dije, pues, al Machaca y al Emanuel, le dije, ¿saben qué, güey? Me gustaría volver a hacer Capirotada Squad. ¿Qué opinan ustedes? ¿Quisieran volver a entrar? Y me dijeron que, pues, por trabajo, pues no. No podían. Entonces, pues sí me da agüite, sí me da agüite, porque o sea, sí me gustaría. Dijeron como que no, yo sí, pues no. O sea, dijeron. Por el trabajo, sino que, pues, sí dijeron, pues, que sí les gustaría, ajá, pues, que les gustaba mucho hacer videos y todo eso, pero pues por motivos de trabajo, pues. Pues ya no pueden, se les complica mucho. Se les hacía como casi imposible, pues, estar en las. Pues en los proyectos, pues, que tengamos más adelante. Sí, porque si quieren o no, pues esto de hacer videos, amigos, a veces, pues sí te absorbe bastante tiempo. Y nosotros ya estamos hablando de proyectos y no sabemos si nos van a decir que. Pues la neta a mí sí me gustaría. Bien. Es que, amigos, aparte de que pues eran colegas de trabajo y uno les enseñó a hacer pues en este rollo de los videos, pues la neta también son amigos. La neta, pues eso es perro, pues formar, aparte de tener tu familia, formar amigos y más que amigos, que esto crezca, pues más que nada, amigos. Entonces, pues ahora sí, sin tanto pedo, amigos, el día de hoy se reencuentra el Capirotada Squad. Vamos a ver si aceptan y si no aceptan, pues ni modo, amigos, la lucha se les hizo. Y en base a todo lo que ustedes estuvieron pidiendo, el día de hoy se reencuentra el Capirotada Squad. Y pues bienvenidos a un nuevo video de
Soy yo, sí. Vámonos. Amigos, aquí venimos llegando a la casa de los primeros. ¿No sabe que somos nosotros o qué? Pues no sé, yo creo que no. A ver, espérate. No, no sabe, no sabe. ¡Buena! ¿Really, nigga? Ay, vamos a ver. ¿No sabe que era yo, va? No, ¡ey! Ahí está el novio ahorita contigo. ¿Milagro tú? ¿Eh? Ah, venía a platicar algo con ustedes. Arre, pues, aquí muévete a cenar. ¿Ahí está Noel? Arre, pues, porque lo ocupo los dos. ¿Cómo crees que van a reaccionar? No sé. ¿Eh? No sé. Amigos, te voy a contar algo. La última vez que grabé con todos ellos, amigos, la neta, lloré, amor. ¿Lloraste? No, tú no lloraste, amor. Ay, yo, ¿por no? Pues, no. Es que yo me encariñé más con todos ellos, tú. No, pues, tú eres bien yo... malévole. No, es que yo no me he encariñado, pero, pues, no sé. Es que tú eres más fría, pues yo, sí. Soy, yo soy más... Es que la Yarena, amigos, muchas veces ustedes pueden decir, ay, la Yarena nunca te da un beso. Es que la Yarena sí es, pues, no es empática, no es amorosa. No, es una cosa ser empática. Bájate del carro, bájate, ya me sacaste de... No, o sea, ¿cómo que...? O sea, miren, le voy a explicar, amigos. O sea, si aquí soy la soy relación... Sí, si aquí la relación, yo soy el sentimental, el más bueno. No, más, lo más. Que pasa es que a mí me gusta demostrar como que amor y las muestras de afecto, pero en mi casa. Sí, o es sea, cierto. O cuando estamos solos nosotros, no es como que me guste. Sí, porque nomás llegamos a la casa, público. Estaba llorando. No, no, pero yo sí el día ese que. No, no me abraces hipócritamente, por favor. Oh. El día ese, amigos, que pues le dije al capitán que ahí terminaba. De hecho, ya son 6 meses. Seis meses, amigos, que no los vemos acá en este canal. Entonces, pues vamos a ver cómo están. Vamos a ofrecerles esto. Esta propuesta otra vez de que si volvemos a hacer Capirotadas, a ver cómo reaccionan. Y espero no llorar ahora. Ay, sí, amigos. Ya está llorando José Chuy. Amigos, son más chilas las bienvenidas que las despedidas. O no sé cómo va el dicho ese, pero pues ahora sí, vámonos primero con los crazy, amigos. Vámonos. Ay, qué machine. ¿Por qué ese camión tan lejos, güey? Güey, qué rollo, güey. La cara, la de... güey, ¿qué onda, güey? ¿Cómo están? Güey, ya nos andan robando perros, güey. ¿No? ¿Cuál es estrella? No, güey, ya tenía un rato con nosotros, nos regalaron. ¿No robamos, güey? No. Bueno, sí nos robamos, pero salió. Pásale, pásale. Pásale, bienvenido. 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 Pásale, pásale, mis hijos. Pásale todo, pásale. No mames, güey. ¿Qué, güey? ¿Cómo les cambió la vida, güey? ¿Por qué, güey? No, güey, se miran bien. Ya lava la losa la luz, güey. güey, espérate, que está muy ocupada con la losa. Vení a decirle algo rapidito, güey. Yo sigo contigo, no se. Viene grabando, güey, contigo no se puede esperar mucho. No, no, vengo. Mira, voy a cerrar la puerta, güey. Me da miedo, No, de verdad, güey. Le voy a decir algo bien. Aunque okay, vengo con la Yarel, puede que esté tranquilo. No, pues vengo con el José Chuy, güey. Pero es que das miedo tú, güey. Vengo con el José Chuy, hijo del Jay, del Politeni, del Juan, del quién más. Del Cristian. Del Cristian, ¿de quién más es hijo? Menos mío. No, más de Noel, no, porque no lo han visto conmigo. Si no, también hasta Noel. Porque no hemos grabado. Cuando lo vemos. Oye, güey, ¿dónde va? Ay, póngase cerquita los dos porque le voy a decir una. Ay, qué miedo de salida. ¿A dónde vas tú, güey? Voy a trabajar, a grabar, a hacer todo lo que se pueda para sobrevivir en la vida. Ven, Calamardo, te has superado a ti mismo. ¿Qué le vas a decir, amor? Les pues usted. Espérate, me voy a tomar asiento. Ah, te vas a ver el culo. No, no se quebra. Ay, ya quisiera, pues si está bien. Mira, no más porque tú tengo poquita. Ay, sí, ya, hombre, sí, a ver. Ya cuéntale, pues, cuéntale. Ahí va. Leves, pon atención porque ya no sé qué les va a decir. A ver. Yo les voy a decir, pues, ya ves que queremos hacer. Que es Capirotada. Ay, la Yareña, mataste toda la sorpresa, amor. Mentira, síguele. No lo van a. ¿Con venta nueva? Pues, no.
Es que me han dicho que iban a hacer un nuevo capirotaje de nueva generación. Sí, ajá. Pero ¿cómo que les ayudemos? No, es que cambiaron los planes. Es que queremos que ustedes vuelvan a ser parte del capirotaje otra vez. Mira, güey, estás grabando, güey, no te... No, neta, güey. En serio. Se va a salir y me va a decir, ¡mentiras! No, de verdad, güey. Mira, guacho, como estoy poniendo, no estoy echando mentiras. No, de verdad, güey. Ya me puse chinito, pero porque no me rasuraron. No, yo sí, de verdad. Quería presumir que le salían pelillos. A mí también. Pero, oigan. No, pero es en serio. ¿Es neta? Sí, es neta. Sí, volvemos a... O sea, capirotada... No, no, es el mismo capirotada, es el mismo. Capirotada sigue siendo capirotada. Con los principales. Sí, sí, ahí. Ustedes. Es que nosotros pensamos de esta manera, así como de que si iniciamos ya algo con un nombre, con unos integrantes, ajá, siento que ya otro grupo con el mismo nombre ya no sería igual. Si iniciáramos otro, nosotros creeríamos que con otro nombre, pues. Ajá. Para nosotros el capirotada es un... Pues, o sea, sí vamos a hacer otro grupo, sí, pero con otro nombre, pues. El capirotada sigue siendo el capirotada. Ajá. No, la verdad es la primera generación, la única generación. Ajá. Capirotada. Ustedes son el capirotada y sí, y van a seguir siendo capirotada, pues. ¿Neta? ¿Sí, neta? ¿Neta? ¿Sí? Pero eso está perro. La... ¿Qué? ¿Quiere llorar? No, me acuerdo todo el tiempo. Ah, ya me acuerdo. Me acuerdo. Oye, bueno, la pregunta es, ¿quieren volver a ser parte del Capirotada Squad? La neta sí, la pensé así, güey, porque la neta fue un tiempo perro, todo. Fue algo muy, muy bonito para todos, la neta, siento yo. Y creemos que ahorita, pues, que ya, pues, ya ve que cuando, pues, iniciamos, wow, yo estaba embarazada. Sí, ahora sí le podemos mochar las cejas a la Yaren y la verdad. No, pues, o sea, no embarazada, que de repente no podíamos hacer algún video porque pues yo estaba embarazada, que de juegos, que de retos y eso, entonces sí, ahorita como ya, pues ya no tenemos como tanto acá, pues ya sería pues bien machino, se salir, entonces traemos como que muchas ideas, ¿la pregunta es si entonces si ¿sí quieren ser no, parte otra vez? No me ilusiones, no es broma, güey. ¿Quieren ser parte otra vez del Capirotada de Squad? Sí, güey. Simón. Sí, fierra la vez. La neta quiero decir yo una palabra, güey. Es un grupo muy bonito, güey. El peinado. Es un grupo muy bonito. Es un grupo bonito. ¿Cómo le hizo? ¿Cómo le hizo? Es un grupo muy bonito. ¡Skirtson! Bueno, y luego ahora sí la palabra. Palabras. Amigos, espérense, en el Noel va a decir unas palabras. Palabras, ¿sabes? Es un grupo muy bonito, muy perro, que nos apoyamos entre todos, güey. Se siente una armonía, güey, y algo bien chingón. Y formar parte de esto, la neta, que me da un chingo de alegría, güey. Así que, muchas gracias y... Güey, bienvenido al Capirotada Squad otra vez, güey. Bienvenido a los dos, güey. Volvemos a hacer lo mismo, los que estamos y somos y somos de todos. Somos los que somos y estamos los que estamos. No, muchas gracias. Fierro, entonces, plebe, pues bienvenido. Amigos, dijeron que sí, entonces ya tenemos a los primeros integrantes del Capirotada Squad. Es normal. Síganme. Amigos, sigan viendo, vámonos. Amigos, pues aquí venimos llegando a la casa del compa JD, que al parecer ya están todos los LN aquí, porque hace como una hora les hablé. Le hablé al Fer y le dije, güey, los cito en la casa del JD, que es la que me queda más cerca de la casa. Y pues para platicar con ellos, los LN, amigos, pues no sé cómo vayan a reaccionar, la verdad. Me sorprendió mucho, nos sorprendió mucho. Amigos, es que si está con Chuy aquí adelante, porque lo tuvimos que brincar para acá ahorita. Llegamos ahorita y nos estacionamos y pues el niño pues tiene que tomar, tiene que alimentarse, amigos, por eso. Luego no digan de que, ay, vení con Chuy aquí adelante. No, no, venía atrás. Viene atrás. Pero ahorita lo pasamos para acá para que pudiera, pues, tomar sus sagrados alimentos que se miran muy deliciosos. Mentiras, era una broma. Entonces, amigos, aquí venimos con los compas LN. No sé cuál vaya a ser su reacción. Espero y digan que sí. Los compas, pues, ustedes saben que han estado en el team de los cevichurros. Han estado en todos los teams, yo creo. Pero, pues, su team original, como dice el meme. ¿Su qué? ¿Cómo dice el meme? Rick, esa es tu familia, ¿cómo es? ¡Oy, Rick! ¿Cómo es? Bien, ¿qué?
Ay, Dios. Ezequiel, ¿qué estás haciendo aquí, Ezequiel? ¿Qué onda, pero sí? Soy yo, pa. Ay, no, qué simple eres. Ahora eres cantante, güey. Sí. No me digas, pero que lo hiciste cantante ahora, güey. Ya. No mames. Para ti. No mames, güey. No me digas que ahora te hiciste de celulares, güey. ¡Wow! Ahora venden pantallas. No, güey. Qué gran cambio. Ah, siempre sí te viniste. Ya. Leve, le tenemos. Mira, siéntate, Santi. Buenas tardes, Yaren. Ah, buenas tardes. Vas a dar una mala noticia, moderno, ya lo ven. Mira, si yo estoy grabando es porque vengo, sí, vengo a hacer algo. Si está grabando es por algo, Fer. Vamos de trucha, ¿no? Ahí lo va, Yaren. No te dije que te quitaras y que te movieras. Espérate. ¿Cuál vas a cantar? ¿Cuál vas a cantar? Soy un gatito que hace. Ese gato está raro. ¿Quién grabando? ¿Eh? A ver, no, ya, ven, es en serio, güey. Lévele. Ay, no, el fe. ¿Qué le pasó? Salí con la madre que se mochó ayer. A ver. ¿Qué te pasó? Se me cayó el cuchillo. Güey, ahí les voy a la noticia. Pero sí, ¿qué estás haciendo aquí, güey? Dile. Es un famoso que según me iban a invitar a comer. No, lo dudo. Dos horas tengo aquí esperando. Así. Oye, ¿hace una hora de hablar, Fer? ¿Eh? ¿No dijiste? La Leli está haciendo comida, güey. Está haciendo caldito. ¿La Leli está acostada? A ver, ya va. ¿A dónde está la Leli? ¿Dónde está la Leli? ¿No han limpiado la casa, güey? No, no es cierto. Yo no miro haciendo nada en comida. ¿Limpió la casa? Mira, ahí les va. ¿Tú le dijiste ahorita la otra noticia? Sí. Yo lo voy a decir ahora. ¡Achumé! Ahí les va. ¡Ah! ¡Ey! ¡Agarra a tu hijo, güey! ¡Ayúdame! ¡Mira, no lo quieres agarrar! ¡Pinche ni das pensiones! ¡Qué chingada! ¡Hombre, vas a dar pensión al Chumé! Oye, ¿por qué la gente dice que se parece a ti, güey? A ver, yo y volteé. ¿En la barba se parece todo? No, ay, güey, que el José sí está bonito, güey. A ti no te parece. Estoy madreado, tío. Oye, ahí les va, güey. Que para el Politécnico. Ahí les va. Ay, otro papá. No, cállate. No digas eso. Porque era una sorpresa. No, todavía no. Ya la cagué. Ya la regaste. Bueno, ahí les va. ¿Cuánto papá tiene? Ahí les va. Era una historia que venía a contar. Ahí les va, ahora sí. Ahí les va. La historia comienza así. Y así comenzaba el Yossi. Bueno, lo que les iba a comentar, plebes. ¡Ya, verga, déjame hacer! ¡Ey! ¡Ya, cuenta! Y uno de Bonnie va a plantar una plata en todas las cosas. ¡Ey! Te perdí a tengo. Te dije. Bueno, ahí les va, güey. No escuché el chiste. No, es que le dijo, el Fer le dijo, tienes unos dedotes. Y el Perú se le dijo, por lo menos yo tengo, le dijo. O sea, haciendo referencia que al Fer le hace falta un dedo. ¿Cómo ven, güey? Hacer el capirotada de squad otra vez, güey. Va a ser uno nuevo. ¿Eh? Vamos a hacer uno. No, nuevo, le pido opinión sobre un capirotada nuevo. O sea, ¿qué opinamos? Mira, no. Volver a hacer el capirotada viejo, pues. ¿Verdad? O sea, ¿lo probamos todos o qué? No, que el capirotada viejo siga, pues. Ah, todos los que estaban antes. Ajá, todos. ¿Volver a hacer? Sí, todos volver a hacer el capirotada. O sea, que el capirotada sean ustedes nada más, pues. No, y si no, llegáramos a hacer otro team, que se llame de otra forma. No. Ahorita ya fui. Un montón de gente, pero tampoco te pasa nada. Ya fui con otra persona ahorita y me dijeron. No les voy a decir si sí o si no, pero. No les voy a decir. Pero son integrantes. No, pero dime quién y otro vez dijo si sí o si no. Los Crazy. Yo digo que sí. No, hombre, güey. Ay, no, es que todos somos del mismo salón, para todos nos queremos. El salón. Entonces, si hacemos otra vez el capirotada squad, somos les gustaría. Generación, pues. Si hacemos otra vez el capirotada squad, les gustaría volver a ser parte del capirotada. Sí. ¿Tú? Sí. Pues, ¿tú? Yo sí, güey, yo sí extraño todo de ellos. ¿Tú qué? Yo sí lo extraño. Oye, pero una pregunta, güey. Lo que pasa es que en el capirotada antiguo, ajá, pues hay que no tienes seguro. Ok. En este sí va a haber. Ahora van a tener seguro, pero el chingazo. Porque me faltaron 30 puntos para Infonavit, pues. Ah, ok. Ya no me he podido contar. Ya no me he podido contar, pues. ¿Qué? ¿Y el JD no está seguro o qué? No está asegurado, ¿eh?
Bueno, entonces. Si va a haber seguro y las prestaciones que había antes. Carajo, pues. Son todos los LN, ¿no? 2, 4, 8, 16. Aquí faltan. Faltan dos, pero están en escuela, pues. Sí. ¿Sabes qué hace falta, güey? Que nos dé seguro de gastos médicos mayores. No, ya van a comenzar. Agarra el niño, hermano. No, ya empezar. Sí, güey. Me emociona mucho saber que vamos a ir campeonatos por otra vez. Estás bien emocionado. Y tu cara dice lo contrario, güey. Tiempo, también pasa lanza, madre. Ok, estaría bien entonces. Salir de viaje. Si volvemos a ser capirotadas, se vienen cosas pasaditas de lanza, ¿no? Neta. Machi. ¿Sabes, güey? Imagínense que... otra vez campamento, todos a la bestia. No me dejó el pie. Qué mal padre eres, Jiri. No, jalado. Fierro. No hay que decir mucho ni hablar tanto para jalados, pues. Fierro. ¿Sí es cierto? Desde que ya no somos capirotadas, ya no he salido de viaje, güey. No mames. ¿Desde que ya no he sido capirotada, qué? Pues. Ha habido un vacío en mí. No, ese es el dedo que te falta. No, esa parte. Otro vacío en mí y ahora pues ya lo estoy sintiendo de nuevo. ¿Qué? ¿Hace cuánto que no somos capirotadas? Más casi, o menos. Exactamente, seis meses, güey. ¿Seis meses? Falta una semana para los 6 meses. Güey. En cuanto ve el politécnico, vos sos papi. ¿Quién dijo que el politécnico sí iba a estar? Sí, cierto. ¿Qué estás diciendo, viejo? Todo, sí, todo para atrás. Tú, sos papá del que tú quieras. Ay, Aré, siempre anda regando. Amigos, pues los LN vuelven a ser parte del Capitán Squad. Así que, pues, bienvenido LN, bienvenido Crazy. Y pues, sigan viendo, amigos, porque este video se está poniendo. Oye, ¿puedo hacer una palabra? Déjame limpiar el ánimo. Tusa. Tusa, tusa, tusa. Bueno, va a ser el reencuentro de Capitán Squad. Ok. Pero va a haber un Capitán Squad nuevo en un futuro. Sí, pero no va a ser Capitán Squad, se va a llamar de otra forma. Ok. Bueno. El señor viene ya. Si algún día, güey, llega a ser un Capitán nuevo, güey. Okay. Y está reclutando youtuber nuevo. Ajá. Los youtubers nuevos van a ver este video, pues. Sí, sí, entonces, sí. Entonces, youtuber nuevo, en cuanto vean un mensaje, yo sí. No pregunten qué ni nadie en sí. ¿Por qué? La única persona que los va a ayudar de corazón y los va a levantar bien paso de lanza sin esperar nada a cambio y sin cobrar un porcentaje, sin nada. La única persona que le va a tender la mano así de corazón machín va a ser Yossi. Y aquí estamos varias personas que podemos decir. El Yossi lo puede llevar hasta arriba. ¿Y qué más va a decir? Te amo. Más allá de ese hombre, hay una gran persona que... Te amamos, yo sí, por ti. Aquí estamos. Eres el mejor jefe y el único jefe. Corazón, güey, tengo un 6 meses con una foto de Yossi volteado, güey. San por ti, güey. No, muchas gracias, güey, muchas gracias. No, güey, neta raza, si un día Yossi va a hacer un campeonato o algo así con youtuber, díganle que sí, lo va a llevar machín para arriba. Todo el campeonato es un claro ejemplo de que todos nos superamos en ese sentido, pues. Sí, sí. Entonces, esta persona va a ser todo bien machín, no como otro vale verga que más quieren chingar y eso. Yo sí, recomendado por mí. Ay, mierda. Gracias, güey, gracias. Recomendado por mí. Tiene recomendación. Bueno, amigos, sigan viendo, vámonos. Amigos, pues la siguiente residencia a la que vamos llegando es con los Juanes. Los he hecho bien, no manda para el pava. Ven, vente, ¿no? Amigos, aquí venimos llegando ya con los Juanes. ¿Tú le dices o le digo yo? Tú. Claro, pues, pero ya con un montón de sutileza. ¡Don Juan! ¡Juan! Ya ver, ando preparado. ¿Qué rollo? ¿Cómo andas? ¿Y esta visita tan inesperada? No, pues ya ver. ¿Y tu papá? ¿Anda al taller? ¿No está? No. Ah, pues sí, no está no el carro. Pero es que anda haciendo aquí la chivirica. Juan, güey, bueno, para no soltarla tan larga, güey, traemos una propuesta indecente, una propuesta, no de matrimonio, porque luego te la voy a hacer llegar a morar, güey. Pero, lo siguiente es, güey, dile tú. No, te dije que lo dijera tú. Bueno, ok, Juan, estamos queriendo hacer el Capirotada Squad. ¿Qué?
Bueno, estamos queriendo hacer Capirotada Squad, pero no con nuevo youtuber, eso lo vamos a hacer después. Ahorita va a seguir siendo el Capirotada Squad, pero van a ser los miembros de antes. Los mismos. Los mismos. Y yo, que... y mi papá. Sí, tú te ves. Sí, sí, neta. Sí, sí, en serio. Sí, neta, de verdad. No, no es broma ni nada, güey. Queremos volver a reactivar el Capirotada Squad. ¿De verdad, güey? Sí, güey, de verdad. Espérame, ¿qué? No, espérame, güey. ¿Para qué, güey? Para ver las noticias, güey. ¡Ay, a ver! Amigo. ¿En serio, güey? Sí, güey, de verdad, güey, otra vez. ¡Apa! ¡Ey! Vino el Yossi a la casa, aquí está conmigo. Y me está diciendo que quiere hacer el Capirotada Squad otra vez. Sí. Ah, sí, todo igual con los mismos. Las mismas personas que estábamos antes, igual, todo igual. ¿En serio? O sea, ¿no es como entonces con nosotros? Sí, igual, tú, usted, yo y los que estábamos antes. Órale, güey, no, pues tanto madre, cabrón. ¿Qué opina? No, chingón, pues vamos para adelante. Dile que se acepta. Que si acepta, dice Yossi. Chimón, ya sabe que vamos para adelante. Ay, a ver, cierro, un Juan. ¡Dale! Anda muy vistoso el Juanito con el color ese que trae. ¡Ay, bueno, hombre! ¡Qué chingón! Amigo, pues bueno, ya tenemos otra vez integrantes a los Juanes, amigos. Los Juanes otra vez vuelven al Capirotada Squad. Entonces, pues ya tenemos ahorita a los Crazy, a los Compas y los Juanes. Falta ir con los Politén y los de Barrancos. Es que otra vez es como la primera vez, ¿no? Que vinieron a agarrar noticias y todo. Sí, pues nada más no van a estar los del taller. Nada más no van a hacerlo del taller, por cuestiones de trabajo y todo eso. Chetos de la bestia. Amigo, pues, otra vez, ahora sí, Juan, pues la neta, qué chingón, güey. ¡Ay, chingón a la vez! Es todo, güey, qué bueno que gracias, de verdad, qué bueno que va a ser. Otra vez, amigo, me siento muy emocionado, muy contento y pues nada, agradecido, la verdad. Te dando para la posibilidad de ganar un premio. Bueno, pues volvimos otra vez a los Juanes y pues, como dice el meme, ¿cómo es el meme? No, ay, no sé, yo sí traen muchos dichos, muchos memes. Rick, muchos... aquí está tu familia, ¿cómo? Amigo, pues, bueno, Juan, ahí nos echamos rato porque tengo un chingo de cosas que hacer, qué bueno, bienvenido. Otra vez, y amigos, sí, esperen. Era broma. Ah, no, era broma. No, mentira, güey, mentira. No, ahora sí, bienvenido, güey. Vámonos, la bestia. Adiós, hasta rato, güey. Amigo, pues ya tenemos tres otra vez. De los cinco, tres de cinco. Tres canales de cinco, ¿eh? Amigos, pues ahora sí, siguen viendo este buen video. Ya llegamos con los Crazy, los Compas, los Juanes. Siguen los Play de Barrancos y los Politenis. A ver cómo reacciona. El Juan todavía está que no se la cree, ¿vela? Chico, ahora la viste. Bueno, amigos, entonces, pues, sigan viendo. Vámonos. Please, pues aquí venimos llegando a el domicilio de los Politenis Plus, que son los siguientes, para darles esta gran noticia. ¿Qué ibas a decir? No, que la verdad me siento emocionado, man. Para darles esta gran noticia, Plus. A ver, el Politenis la primera vez lloró. Vamos a ver cómo reacciona esta vez. Yo digo que este güey sí no nos va a creer, porque como que ahorita anda muy desafanado de todo por lo mismo, porque no quiere que le hagan broma ni nada, ya pues. Anda muy tranquilo, anda muy pacífico. Y aquí, plebes, ya llegamos. Ahí. La neta, es su respectivo hogar. Me sorprendió un montón la reacción de los plebes, amor. ¿De qué plebes? Pues de con los que hemos ido, pues. Ah, ok. Pues así me sorprende, porque sí querían, amor. Pues claro, yo sí, pues claro que iban a querer. ¿Tú crees que no? No, la neta, qué pedo. ¿Vas a llorar o qué? Les estoy platicando a la Yaren, amigos, que la neta sí me dio así como un nudo ver en qué aspecto me tienen los plebes, bueno, nos tienen, o cómo... Te tienen, amor, porque tú los guías, yo solamente te apoyo, y de vez en cuando yo también les doy un jalón de greñas y se andan descarrilando y eso, pero más que nada... es por ti. No, la neta se siente perro, amigo. La neta se siente perro y no quiere llorar. Bueno, vamos con el Politeni. Vamos. Chuy. 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 Vas a conocer a tu papá Politeni. Sí, ya lo había conocido. No, ya lo conocía, pero estaba muy bebé, pues. Sí, lo conoció cuando recién nació y le llevaron un regalo.
regalito. Sí, porque deben de llevar los regalitos. Sí, mira, ni uno me pasa pensión, ¿qué le pasa? A ver si no se les hace extraño, amigos, que venga grabando. ¡Poli! Ay, ay, ay. ¿Qué onda, Diana? Vamos a pasar. Visitar a las estrellas. Kira. Sí, de hecho, andamos visitando a las estrellas. Pues aquí venimos, venimos a grabarlos. Oye, qué machín, cada vez se te está poniendo más chino el pelo ese. Ay, es que me peiné. Cada vez siento que te estás incendiando. Yo no me vengo con una intención. ¿Con qué intención? Que le digas a tu marido que se haga responsable porque no podemos seguir así. ¡Oye, Richard, qué rollo! Richard. Lo tengo trapeando. ¿Lo tiene? No manches, que lo tienes trapeando, neta. ¡Ay, Politécnico! Quieren tener criatura bonita y no la mantienen, ¿no? ¿Dónde van? ¿Dónde van tan guapos ustedes? ¿Dónde van tan guapos? Por ahí tienes un día de salida. ¿Qué onda, Poli? ¿Qué estás haciendo? Huele como que están soldando. Pero es que primero tiene que limpiar antes. Sí, huele como quemado. Sí, huele como que están... Pues eso, huele como fierro. Plebe, le traemos una noticia. Bueno, ahora te toca a ti soltarle, Jerez. Ay, otra vez. ¿Otra vez? Que venía a ser porque te eres responsable, que no sé qué. Sí, la cosa chupa ya. No le robó la cara. A ver, acércalo con el chip ya. A ver, ahí comenten a ver si se parece a mí. Ay, no, no. Y el Juanito se le quedaba viendo mucho. Sí, se le quedaba así como que, ¿será este acaso mi padre? O este está muy bien. Mira, plebes, puede ser porque está peloncito. Oiga, plebes, ¿sí? Ahí les van, ¿no? A ver, ¿qué rollo, plebes? Vamos a volver a hacer el Capirotada Squad. A ver, mejor se me... Ya llegó el momento, llegó la hora de volver a armar el Capirotada Squad. Yo digo que este canal de Soy Yossi no tenía Capirotada Squad durante 6 meses. Y lo vamos a volver a hacer. ¿En neta? Sí, pero lo vamos a hacer con todos los integrantes viejos. Los mismos. Van a seguir siendo capirotadas para todos. Pero siempre y cuando ustedes quieran. No, yo sí quiero. Si lo quieren, lo vamos a hacer. A ver, ¿cómo es la canción, Juan? Tenis un nombre muy mencionado. Ay, a ver. No, si sale ahí ustedes también. Sí sale. Entonces, ¿qué pedo? No, pues qué perro. La verdad me emociona mucho, mucho porque ahora mi canal, bueno, nuestro canal se llama. ¡Gato, mi canal! ¡Ya me quito el canal! Bueno, ahí pregúntenle a ellos si quieren ahora. Pero se llama Los Politécnicos y me siento como más parte de mi esposo. Así por que eso. Yo también. ¿Cómo? Ya me moviste. Ah, porque el canal somos de nosotros se llama. Ahora se llama Somos Yossi, amor. En la descripción dice Somos Yossis. Somos Yes, así. Y, pues. No, sí, es neta, güey. Sí, no, encantado otra vez, güey. La neta. ¿Tú qué opinas? No, estoy emocionada. Yo sí, por mí sí. No sé qué decir a la vez. Imagínate que. Imagínate que le dijera que es una broma y me encanté. No, mira, pero hasta José Luis se agüitó en la vez. No, no era su papá. No. Pero no es broma, güey. No, de verdad no es broma, güey. Ay, no, porque cuando los politécnicos hacen una broma, ¿cómo es, Richard? Sí, cuando los politécnicos hacen una broma, la hacen bien armada. Ay, hombre, no, yo no te metes con los politécnicos. Sí, porque cuando los plebes, ¿cómo han cambiado de que los dejé a la vez? Nos convertimos, somos como duplicados a la vez y despertaste a la leona dormida. ¿Es neta, plebe, Richard? ¿Sí o no es cierto? Nosotros hacemos trago cuando nos hacen bromas, ¿o no, mijo? ¿Tú tienes que hacer una broma? ¿Cómo es? ¡Mierda, qué coordinado, güey! No, güey, neta, si es neta. ¡Qué perro, machín, la neta! ¡Ay, sí, güey, corazón, así no! Oigan, una pregunta, ¿no va a haber frijoles como la vez pasada? Ayer cocí frijol con
con queso. Neta. Neta. Con tortilla de harina. Ah, que no lo acabamos. Ahora sí no lo terminamos. Entonces la pregunta es, ¿quieres ser capirotada? Güey, sí. Hasta la muerte sí. Contigo, güey. Con ustedes, la neta. Ustedes fueron los que nos dieron la patada, como te dije un día, que ocupaba una patadita de la ayuda que ocupaba. Y ustedes nos la dieron. Así siempre es. Voy a estar agradecido con ustedes por eso. Siempre. Wey. Toda la vida. Y tú lo que digas, lo que tú pidas, aquí vamos a andar. Siempre, güey. Siempre. Te lo digo, se buena onda. Lo que te dije un día también de la placa es cierto. Un día vas a tener colgada la placa mía de los politécnicos. Vamos a pedir dos placas y te vamos a poner una. Ah, ya ves, ya. Ah, muchas gracias. Vamos a 100,000 seguidores. Muchas gracias, güey. Gracias, gracias. Muchas gracias a los dos, la verdad. Y no, güey, ya te dije, como te digo, hasta la muerte con Capirotada Squad otra vez. Ahí ya ves, ya está. Amigos, pues, bienvenidos a los Politenis. Están de nuevo en Capirotada Squad, amigos. Espero que les esté gustando este video hasta lo que llevamos grabado. Y pues, ahora sí, faltan los últimos. A ver qué dicen los de Barranco. Es que esos güeyes andan muy distanciados todos, amigos, pero vamos a ver. No son de Barranco. Pero están todos juntos ahorita, ¿eh? Sí, están todos juntos ahora. Bueno, amigos, vamos con los de Barrancos y a ver cómo termina, cómo es el desenlace de este buen video. Así que, pues, bienvenidos otra vez. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por confiar en nosotros. Amigos, sigan viendo. ¡Vámonos! Amigos, aquí venimos llegando con los players de Barrancos. Pero, pues, parece que no hay nadie a la bestia. ¿Qué onda, verduro? ¿Qué andan haciendo? ¿Eh? Vengo grabando, viejo. Es que ando haciendo un vlog familiar. ¡Ay, ya! A ver, espérame, déjame me orillo. Voy a preguntarles algo a la bestia. Algo que. Ay, a ver, el Gary. El Arnoldo. ¿Qué rollo, güey? ¿Es un milagro? Vamos aquí, güey. Milagrazo. Parece Terminator, güey. ¿Cómo que tengo unas ojeras? Este, güey. Parece John Travolta, güey. Oh, Johnny Bravo. ¿Qué onda? Qué machín se miran, güey, la neta, güey. No, la neta, sí. ¿Quién más falta de los de Barranco, güey? El bebé, pero pues no quiere salir. El Changalalan. ¿Este no es el Changalalan? No, este es el Chingililín. Ah, es el Chingililín. ¿Me alcanza a abrir la puerta? Venga. Siéntense aquí, güey. Siéntense. En el sillón, a ver. ¡Ey, el sillón! Aquí hay un sillón, güey. Claro, me dio olor a pedillo, güey. El bebé no lo cambiaron. No cambia el bebé. Con mi la mujer y no lo cambia. Ahí les va. Es que, no, pues que es como un videoblog que estoy haciendo. Que se llama. Preguntándole a la gente cómo va su día, güey. ¿Cómo? De la perra. No, va bien. Vamos y vamos a grabar un video, güey. Estamos juntos. ¿Un video de qué van a grabar? Un video, una broma, ya sabes, viejo. Dígame de qué. No, es que. Dígame de qué va a tratar. No, es que le vamos a hacer una broma a Don Juan, güey. ¿A Don Juan? Le vamos a quitar un mueble de su casa. Y aprovecho porque ahorita no está en su casa, güey, ¿verdad? No, pues claro, güey. Pues, tomate el puro Juanito. Ya lo vamos con Juanito, güey. Ah, ya. Ah, Juanito sabe. Sí, bueno. Ah, ok. Oye, güey. Ah, por eso andan bien tripiados todos ellos. Con razón andan bien cambiaditos, güey. Oye, Fred, ahí les va la noticia. Es que le quiero una noticia, güey. Primero que nada, güey. Imagínense, güey. Ya ven que se acuerdan que cuando deshicimos el Capirotada Squad, les dije que próximamente iba a ser uno nuevo, pues. Entonces, ya llegó ese próximamente, güey. Entonces, hace 6 meses casi. Niño, estate quieto, estate quieto. Se emocionó. Mira, güey. Entonces, el Gary a la. Se pone loquito. Oye, güey, entonces, pues haz de cuenta que ya casi son 6 meses de cuando se deshizo el Capirotada viejo, güey. Y dice, tráete lo que lo puedo llevar a la mamá. No está la madre. ¿Ah, no es la mamá? No está. No está, ah, está soltero. Bueno, entonces la lo que les voy a decir, güey, sin darle tanto ruedo, vamos a hacer el nuevo Capirotada Squad, güey. Sí, güey. ¿Qué sienten? ¿Qué te gané? No, porque emocionar a él. Ah, bueno. ¿Qué sienten, güey? Ahora que se va a hacer el nuevo Capirotada Squad, güey. Pero ¿con quién lo vas a hacer? Con nueva gente. Ahí va la sorpresa, güey. La sorpresa es que de nuevo no tiene nada porque seguimos los mismos, güey. Van a ser los mismos. El Capirotada viejo sigue, pues. Ah, va a ser otra vez. Los mismos. Va a seguir siendo. Haz cuenta que
Se terminó el Capirotada Squad, pero va a volver a ser el Capirotada Squad otra vez. Después de 6 meses, es el reencuentro. No mames, sin pasar. ¿Se quitó los lentes? ¿No miraba bien? Otro lente mejor, otro lente. No, sí, porque... Sí, 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 mejor. Entonces, güey, bueno, en realidad vengo a darles esta noticia y a traerles una propuesta, güey. Sí, ¿les gustaría volver a ser parte del Capirotada Squad? Pues sí, güey. La reunión. Sí, porque no hay que decir eso nomás. Reunión. Y ya empezaron a tener reuniones, ya empezaron. Te dije tampoco que no los invitara, te dije. Ya dije tú, el verdura decidió ya. Ay, verdura. Es que la vez pasada que hicimos el video de que los habíamos invitado al Capirotada, no estaba el verdura. Sí, el verdura es el bueno, pues. El verdura va a ser un team y no vamos a ir con él, güey. A ver, verdura. Ya quedó, ya pasa que vamos a otro Capirotada, nosotros. Ah, van a ser otro Capirotada. No, se va a llamar la frutería, güey. No, yo voy a hacer uno que se llame la escamocha. La escamocha. La escamocha, güey, se llama. La escamocha está bien. No, sí. O el revoltijo. El revoltijo. Eso no me lo copé, ¿no? Cóctel de fruta. Entonces, güey. Sí, güey. Hierro. Sí, güey, ya que sí, güey. Ya sé. A ver. No, güey, no. Los mismos. No, de verdad, güey, sí, de verdad. Van a ser los mismos, güey. Los de Barrancos. Los del taller, pues no van a estar, güey. En esta ocasión. No, pues por trabajo, güey. Por su trabajo, pero van a estar igual. Todos los mismos del Capirotada viejo van a seguir siendo los mismos, pues. Está bien. O sea, el Capirotada va a ser Capirotada, no va a haber 2.0 ni 3.0. Ah, no. Capirotada, ustedes son los oficiales, pues. Ese tenía el miedo yo, güey, que nos ibas a reemplazar, güey. No, güey, no, van a seguir siendo los mismos, güey. No hay reemplazo. Está bien, güey. ¿Cuánto tiempo tenemos esperando esto? Sí, ay, a ver. Como 6 meses. Tienen esperando que les dijeras que era broma. 6 meses, ¿no? Sí, sí. Falta una semana. Bueno, 6 días para los 6 meses, güey. Está chilo, güey. Y instalamos, ya sabes que Simón. A darle. Entonces, plebe. Hola. Bienvenido. Gracias. Otra vez, de nuevo, bienvenidos al Capirotada Squad. ¿Capirotada? Ah, el José Chuy es parte. Es que él andaba buscando al papá, pero pues como no. ¿Cómo? ¿Él va a grabar? Sí, él va a grabar nada. Amigos, pues oficialmente tenemos reunido a todo el Capirotada. Todos dijeron lo mismo que sí, en chinga. Todos, ustedes fueron los últimos. Pero los últimos. Son los primeros. El editor lo pongo al principio. Amigos, pues bueno, oficialmente tenemos reunido a todo el Capirotada Squad. Esperen nuevos videos, amigos. Videos muy épicos, muy chidísimos. Muy de todos, amigos. Y pues, ahora sí, sin tanto pedo, amigos. Espero que les haya gustado este video. No se olviden de dejar su like, su comentario. Vienen campamentos, vienen cosas muy pasadísimas de lanza. Para el casino, de todo, güey. Y esperen colaboraciones entre todos, amigos. Así que, pues, sin tanto pedo, me despido. Yo soy el Yossi. Yo soy Yaren. Y nosotros somos Los Plebas Rancos. Andy, pero para el cantante. Y nos vemos en un próximo video. ¡Vámonos!